Buenas noches, Alexis. Buenas noches, Elmar. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a lo que corresponde a nuestra semana número 3. Estamos iniciando este día la clase número 10. Recuerden, por favor, de estar activos en el aula virtual. Este día estuve revisando nuevamente lo que es nuestra aula virtual y veo que llevan un porcentaje bastante bajo. Es importante que ustedes estén cada día conectándose al aula virtual y vayan trabajando las actividades que se encuentran acá. Nuevamente, miren, quiero explicarles, cuando nosotros ingresamos al aula virtual o cuando usted le da clic a cada uno de lo que serían los temas que se encuentran acá, videos o evaluaciones, a usted le va a aparecer ese chequecito verde. Eso quiere decir que usted ya ingresó a esta área. Pero además de eso, se cuenta el tiempo que usted ha tenido para poder leer la información. En este caso sería, vamos a estar hablando del tema de herramientas de formulario de datos. ¿Qué tan importante es para Excel tener una herramienta que nos ayude a poder colocar de una mejor manera la información dentro de una tabla? Pero cuando nosotros tenemos un tema, nosotros pasamos a un video. Acá el profesor hace una pequeña explicación del tema, da un ejemplo y además de eso, miren, tenemos acá la opción para que nosotros podamos descargar ese libro de Excel que él está utilizando
para que ustedes puedan realizar también el ejercicio en conjunto con él. Entonces, lo único que deben de hacer es darle clic acá y automáticamente va a realizar la descarga para que ustedes puedan, en este caso, tenerlo en su computadora, guardarlo, y cuando ustedes inicien el video, ustedes puedan ir con él realizando el ejercicio. Pero veo que muchos no hacen la descarga, sino que lo único que hacen es visualizar el video. Les pido por favor para que les tomen en cuenta el porcentaje que ustedes van acumulando en el aula virtual, que hagan la acción de descarga. Es importante, acá aparece la opción de plantilla. Si ustedes llegaron a tener alguna dificultad, el que no les muestre o no les haga la descarga, con gusto ustedes tenemos el grupo de WhatsApp. Ahí se encuentran técnicos de inglés corporativo para poderlos apoyar. Ellos están siempre de la mejor manera en poderlos apoyar. Si alguno de ustedes, de los que se encuentran en este momento, se ha atrasado, creo que ya se dieron cuenta que se comunican con ustedes para que puedan ponerse al día en las actividades y no vayan a quedar fuera de que no se les pueda dar lo que sería el diploma. Ya que, por parte en este caso de INSAFOR, ustedes deben de cumplir el 80%, tanto en la asistencia de las clases síncronas que nosotros tenemos todos los días, como también de las actividades que se encuentran en el aula virtual. He visto excelentes notas de las evaluaciones que ustedes han hecho y es por eso que quiero felicitarles. Espero estar contribuyendo un poco a que ustedes vayan aprendiendo en un proceso de paso a paso de cómo trabajar en Excel, que es bastante importante. Saben, acá este que es una hora y el tiempo se nos va bastante rápido, pero es para mí importante también poderles estar explicando el tema y también si nos queda tiempo, pues mostrarles algo adicionales que corresponde siempre a lo que es Excel. Muy bien, voy a pasar a mi presentación. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, como siempre, los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que ustedes tengan. Sé que nosotros vamos viendo tema por clase, pero si usted va ya adelantado y usted tiene alguna consulta, no sé, sobre validaciones o creaciones de serie, con gusto me las puede hacer al final. Recuerde también que en el grupo de WhatsApp, ahí me encuentro siempre activa. En cualquier consulta que ustedes tengan, pues con gusto ahí estoy para apoyarles. También, recuérdense que ya tienen mi cuenta de correo para que se puedan contactar conmigo. Hasta el momento solamente recibí 11 libros de Excel con las actividades. Veo que a veces se conectan 14, 15. No sé el número total que se encuentra acá porque en plataforma tenemos un grupo y acá pues, se conectan otros. Entonces, no sé quiénes están en este caso activos, aunque en el aula virtual veo que algunos participan, pero no están conectados acá a lo que sería la clase. Espero que después puedan estarse siempre retroalimentando. Recuérdense que para cualquier consulta, pues siempre estoy para poderlos apoyar. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Y después, si nos llegara a quedar tiempo, vamos a aprender a crear plantillas o extensiones en el programa de Microsoft Excel. Es importante que nosotros tenemos un tipo de extensión para poder trabajar en Excel. Pero también es importante saber cuáles son otros tipos de extensiones que nosotros podemos realizar en un libro. No solamente con la extensión .xlsx, que sería la extensión que por defecto cuando abrimos un libro desde las versiones 2010 para acá, nosotros podemos trabajar, sino que existen otros tipos de extensiones en los cuales nosotros podemos guardar el libro. Hay algunos que hacen referente al nombre plantilla y a veces el usuario se confunde porque existe plantilla desde un libro de Excel
y extensión de plantilla, la cual me indica que esa extensión yo no puedo sustituir ninguna de la información que se encuentra dentro. Entonces, ya que estamos aprendiendo a trabajar lo que son libros de Excel, es importante también que ustedes conozcan las diferentes extensiones que nos ayudan en algún momento a que ese libro solamente puedan visualizarlo y no realizar ningún cambio en él. Entonces, para iniciar, vamos a hablar del uso de la herramienta de formulario de datos. No sé si alguien de ustedes ya había trabajado con formularios de Excel, pero si no es así, ahora se van a dar cuenta qué tan importante es esta herramienta en Excel, ya que a veces nosotros como usuarios nos volvemos como un poco cómodos cuando estamos digitando información y a veces no la digitamos de una forma correcta. Es como cuando nosotros hacemos cosas que al final después nos van a resultar que no es correcta esa acción. Entonces, cuando nosotros utilizamos formularios en Excel, a veces siempre me dicen, Vanessa, entonces estás hablando de macro, porque en macro yo puedo utilizar formularios, pero no. Este es un comando que nosotros colocamos en la barra de acceso rápido y él nos ayuda a poder realizar mejor la acción de poder colocar la información más rápida en un cuadro o en este caso una base de datos que nosotros estamos creando. Dice en la parte de la teoría que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel. Acá, miren, es importante saber la forma correcta que usted tiene que realizar cuando nosotros digitamos información. Y quiero pasar en este momento para lo que es mi libro de Excel. Y acá, miren, tengo una hoja llamada incorrecta. Quiere decir que si usted ha aprendido cuando usted trabaja en Excel a colocar información y lo hace de esta manera como se lo estoy mostrando en este momento, desde ya le digo que es una forma incorrecta para trabajar en Excel. Nos acostumbramos que se nos hace más fácil ir colocando la información, por ejemplo, acá voy a colocar Santa Ana, e ir dando enter para poder ir bajando e ir colocando la información. Pero esa no es la forma correcta de digitar. La forma correcta de digitar es hacerlo lineal. En este caso, en cada una de las filas, ir colocando la información que nos requiere, ir pasándonos ya sea con flechas bidireccionales o en este caso con nuestra tecla de tabulación, la cual nos ayuda a poder colocar de una forma correcta lo que sería la información. Vean que en este momento di tabulación porque era la tecla que se me hacía más fácil en mi mano, en este caso izquierda, para colocar lo que es información. Muchas veces, como les decía, lo que hacemos es hacerlo en cada una de las columnas. Pero, ¿qué sucede si yo quiero realizar ya una comparación de datos de las primeras filas? Pueden notar ustedes que acá la información no se encuentra. ¿Por qué? Porque distribuimos el tiempo en desplazarnos hacia abajo, en ir colocando lo que son los nombres, y dejamos atrás, en este caso, las demás columnas con la información que es necesaria. Cuando yo veo a un usuario de Excel realizar de esta forma la información, automáticamente para mí es incorrecto lo que está haciendo, ya que existen herramientas para que nosotros lo podamos hacer de una mejor manera. Quiero que se den cuenta acá, voy a irme ya a la hoja donde ya está completa la información, y quiero que se den cuenta de algo. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar normal, en el cual yo sé que tengo que trabajar lineal en cada una de las filas para ir colocando la información, quiero que se den cuenta que acá
donde estoy colocada en este momento, en esta celda, me está indicando tanto el grupo de fuentes como el grupo de alineación que tengo letra calibrí número 11. En este caso tengo una alineación que en este caso sería parte inferior. Pero si yo me coloco dentro de lo que es la información o la celda donde ya tengo información, pueden darse cuenta que ahora me aparece que tengo en este caso ya acá colocado lo que sería negrita y siempre en este caso lo que sería el tipo de fuente calibre. Pero fíjense acá, miren, voy a colocar mi nombre. Acá. Y voy a ir dándole tabulación. Tense en cuenta en este momento que me acaba de aparecer ya el texto en negrito. Pero fíjense, por favor, acá. Voy a colocar este. Y lo voy a dejar así. Voy a colocar acá una cantidad. Voy a colocar acá una fecha para seguir la secuencia. Voy a colocar acá back y voy a colocar acá 50, en este caso 2. Quiero que se den cuenta acá. Realicé la acción, que es la forma correcta para poder digitar. Creo que se dieron cuenta en este momento que para la columna A, B, C y D, me agarró el formato que yo tenía, pero para lo que sería la columna donde tengo fechas, no me colocó centrado ni me colocó negrito el texto. Tengo acá igualmente lo que sería negrito y tengo acá el texto. En este caso, pues los valores únicos. Pero se pueden dar cuenta en este momento, miren que sigo acá trabajando con celdas, las cuales no me está agarrando el formato completo que se encuentra arriba. Yo puedo colocar acá información, o puedo seguir colocando la información, voy a colocar, por ejemplo, acá Oscar, y se pueden dar cuenta que no me sigue, en este caso, la cuadrícula que tengo acá. Estos serían como las pequeñas acciones cuando nosotros digitamos normal. Y si ustedes lo han hecho hasta el momento de esta manera, pues nos encontramos con esto, que vamos colocando la información, algunas nos coloca con el formato que nosotros tenemos, no nos va cuadriculando, sino que nos va creando otro tipo de cuadrículas, solamente lo que sería alrededor. Y algunos formatos pues no me los agarra. Puedo seguir colocando acá otro nombre y voy a continuar con esa acción. Pueden ustedes ver en este momento que esto que estoy haciendo, pues no está correcto. Acá tendrían nuevamente que seleccionar, venirme para acá, cuadricular, colocar en este caso lo que sería negrita para toda la información. Acá tendría que seleccionar todo y colocarle en este caso centrado. O sea, fíjense todas las acciones que estoy haciendo en este momento. Ahora bien, quiero enseñarles la forma en la cual formulario me ayuda a que estos espacios que yo estoy utilizando, este tiempo que estoy utilizando de más para poder crear la cuadrícula, para poderle dar nuevamente un formato, yo me deshago de esas acciones, porque formulario me ayuda a poderlo trabajar de una mejor manera. Para poder sacar formulario, yo tengo dos formas de poderlo hacer. La primera es que yo me puedo ir a archivo. Dentro de archivo me voy a opciones, pero cuando yo abro esta ventana que ustedes están visualizando, yo me tengo que ir a la opción de barra de herramientas de acceso rápido. ¿Está bien? Esta es una forma en la cual yo puedo ir a encontrar lo que sería el comando de formularios para colocarlo en la barra de acceso rápido. Pero si ustedes ven, me lleva muchas acciones para poderlo hacer. Entonces, para mí, la forma correcta para poder colocar formulario es, y yéndome a la barra de fórmula, quiero que se den cuenta que cuando abro el cuadro emergente que aparece acá, yo me voy a ir a la opción de más comandos
y pueden notar que automáticamente aparezco en la opción de barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, no me tengo que ir a archivo, no me tengo que ir a opciones y no tengo que darle clic en barra de acceso rápido, sino que acá automáticamente en la barra de acceso rápido puedo llegar de una sola vez a donde quiero buscar lo que sería fórmula. Ya cuando me encuentro acá, me voy a ir a la opción de comandos más utilizados y al darle un clic acá a la flecha, yo le voy a dar todos los comandos. Pueden notar en este momento que se ha aperturado, en este caso, la barra de desplazamiento con más comandos, o sea, todos los comandos que nosotros tenemos en una hoja de Excel. Y además de eso, tengo un orden alfabético. Formularios inicia con F. Yo le voy a dar en este caso a la letra F. Y nuevamente, miren, cuando yo lo encuentro, en este caso yo ya lo tengo colocado acá en la barra, en este caso de acceso rápido, lo voy a quitar para que ustedes puedan notar que ya se encuentra acá a un costado. Lo único que hacemos es la opción de agregar y acá darle a aceptar. Este comando automáticamente nosotros lo vamos a tener en la barra de acceso rápido. ¿Por qué? Porque es un comando que vamos a estar utilizando siempre y nos va a ayudar o nos va a facilitar a colocar la información de una forma correcta y más rápida para poderlo trabajar. Cuando yo abro, en este caso, lo que sería la opción de formulario, ustedes pudieron ver en el video que mostraba el profesor en el aula virtual que no aparecía la opción porque decía que era erróneo, o sea que no aceptaba el poder colocar un formulario. Pero ese día en clase les voy a mostrar que yo puedo decirle al Excel cuando yo quiero realizar una acción y yo sé que está correcta, aunque Excel me tire un error, yo puedo volver a dar, aceptar para que él me muestre las opciones que yo quiero. Entonces, quiero que visualicen que cuando yo ya tengo información, voy a eliminar esta que se encuentra acá. Cuando yo ya tengo acá información y me voy a formulario, que ya lo tengo acá en la barra de acceso rápido, al darle un clic, automáticamente, miren, aparece lo que sería la información en el orden que lo tengo acá. Yo me voy a desplazar, en este caso, hacia arriba y pueden notar ustedes que me aparece uno de 32, que sería la información que tengo acá. Pero tengo siempre lo que sería la barra de desplazamiento y pueden notar ustedes que que voy visualizando las filas en donde se encuentra la información. Pueden notar ustedes en este momento que ya he llegado a la última fila donde aparece mi nombre, donde coloqué en este caso lo que sería el producto Hush Poppy, coloqué 7000, Santa Ana, una fecha, el banco y el número de remesa. Acá, porque es como fácil poder trabajar con formulario, porque ustedes pueden notar que puedo estar visualizando la información más rápido. Puedo notar qué es lo que estoy colocando. A veces las celdas son muy pequeñas o a veces la información la vamos a colocar después o antes de algo que ya tenemos. Entonces, estar revisando que lo estoy colocando bien, mejor me voy a formularios y vean que acá, miren, exactamente tengo lo que corresponde a mi fila con la información. Si yo quiero colocar una nueva información en el formulario, yo lo puedo hacer de dos formas. Una, desplazándome desde mi barra de desplazamiento, vean que automáticamente me aparece lo que es un nuevo registro, o otra opción es darle acá el nuevo. Y pueden visualizar que también me lleva a la barra de desplazamiento al final para poder colocar la información. Voy a colocar acá una información o calpeñate. Acá con mi teclado lo estoy haciendo con tabulación. Voy a colocar también lo que sería Hush Puppy.
Vamos a colocar un pago acá. Zona, vamos a colocar San Bernardino. A colocar acá una fecha. Y un número de meses. Muy bien. Cuando yo tengo ya acá la información colocada, quiero que ustedes vean que si yo le doy nuevamente nuevo, me voy a desplazar acá hacia abajo. Y ahora miren, ustedes pueden notar que la información ahora sí corresponde exactamente al tipo de fuente, tamaño, tipo de letra y todo lo que yo tengo en la parte superior de toda la información que se encuentra en mi cuadro, ha aparecido ya acá la información correcta. Se han podido dar cuenta anteriormente de la forma que a veces nosotros como usuarios de Excel, por no conocer herramientas que nos ayudan a poder colocar la información, cometemos ese error. Seguimos colocando la información, tenemos que cuadricular, volverle a dar un formato o dar la opción de copiar formato para que aparezca en todas las siguientes filas que nosotros hemos colocado la información. En cambio, con formularios no. Con formularios, vean que automáticamente, miren, me va cuadriculando y me va tomando el mismo formato de la información que tengo acá. Vale recalcar que esto es porque yo mi cuadro ya lo tengo creado y voy a seguir colocando información en él. Entonces acá se destaca esta información para que yo pueda seguir colocando toda la información que yo quiero hacer. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar. Yo tengo una consulta. Dígame, Alexis. Tal vez no de lo que explicó, sino que al iniciar el cuadro y trabajamos con fórmulas, en la primera columna y fila que se trabaja, tendría que ya tener todas las características que nosotros debemos utilizar, queremos utilizar para todo el cuadro, ¿verdad? Así es, así es. Ya vamos. Ella va. Se va trabajando las demás iguales. Así es, Alexis. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso, donde okay. Nosotros podemos colocar ya una función o una operación que vamos a utilizar en una celda y automáticamente formulario ya no tenemos que estar colocando nuevamente ahí una acción, sino que automáticamente cuando nosotros estamos colocando la información dentro de ese cuadro con la herramienta formulario, él ya no toma en cuenta esa celda, sino que al darle enter, después de haber colocado toda la información, ella va colocando, en este caso, la información que corresponde ahí. Ya vamos a hacer un ejercicio para que vea la forma fácil de poder también trabajar formularios cuando utilizamos, en este caso, ya sea una función o un operador, en este caso, aritmético. Muy bien, ¿para los demás ha quedado claro? Sí. Muy bien. Ahora bien, miren, voy a pasar para esta hoja que se encuentra acá. Y viendo el video, como les decía al inicio, el profesor tuvo que ocupar una acción adicional y tuvo que trabajar con tablas de Excel para poder crear formularios cuando nosotros no tenemos información. Pero quiero decirles que cuando nosotros trabajamos en Excel, yo necesito que ustedes aprendan a conocer los errores que nos puede aparecer en Excel, pero aún así nos hace la acción de poder trabajar en él. Yo me voy a colocar en este momento acá, miren, estoy en la celda B6 y fíjense por favor, miren. Al darle un clic a lo que sería formulario, este es un error que aparece. Dice, no se pudo completar la operación para el rango de celdas seleccionado. Seleccione una única celda dentro del rango e inténtelo de nuevo. Quiere decir que Excel me está diciendo que ahí no sabe qué hacer. No puede él abrirme formularios
porque no corresponde a información para empezar a colocar. Pero quiero que ustedes noten, y nuevamente les repito, qué tan importante es para Excel tener un encabezado de información cuando voy a trabajar una tabla. Yo no voy a trabajar una tabla si no tengo encabezado para irme guiando con la información que voy a colocar. En Excel no podemos colocar solamente información, tenemos que destacar siempre aquellas celdas donde va a correr la información hacia abajo y va a destacarse sobre lo que nosotros estamos colocando. Entonces, fíjense ahora, miren, yo me voy a colocar acá en lo que corresponde a la fila 2. Y entonces me voy a ir siempre a esta opción. Vean, ahora me está tirando otro error, que fue uno de los errores que ustedes pudieron ver en el video. Dice, Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contiene la etiqueta de columnas requeridas para este comando. Para usar la primera fila de selección o lista como etiqueta y no como dato, haga en aceptar. Yo le quiero decir a Excel que yo no quiero trabajar con formatos de tabla, sino que yo quiero trabajar con rangos normales, así como hemos venido trabajando, donde cuadriculamos y donde colocamos los formatos de nuestra preferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? No voy a darle cancelar ni tampoco voy a necesitar una ayuda, sino que le voy a dar aceptar. Y quiero que se den cuenta que automáticamente al realizar esta acción no necesito destacar una tabla de Excel para poder crear un formulario y poder ir colocando lo que sería la información. Quiero que también ustedes noten que no me encuentro en la primera celda, sino que yo me encuentro en la segunda, pero aún así mi formulario lleva un orden en cada una de las columnas donde tengo mis encabezados para poder colocar lo que sería la información. Pueden también notar que yo tengo una columna llamada promedio. En este momento yo no tengo ninguna función acá. Es por esto que me aparece para que yo pueda digitar un dato. Ya van a ver la diferencia y de la consulta que hacía su compañero cuando nosotros ya colocamos ahí una función y formularios o la herramienta de formularios automáticamente agarra esa celda para que yo ya no pueda colocar información, sino que al darle Enter y yéndome a la fila o a la columna A, B, C y D, automáticamente al darle una nueva entrada de información, yo pueda ya tener el promedio que necesito. Voy a colocar acá un nombre. Me voy a ir con la primera nota. Voy a colocar acá una nota. Lo voy a dejar de esa manera, porque en promedio no voy a utilizar ahorita lo que sería la función. Entonces, ya que tengo acá, miren, voy a colocar uno nuevo. Quiero que se den cuenta, acá me voy a ir al primero, porque no coloqué acá información. Y le voy a cambiar acá un marcado. Y acá voy a colocar otra línea. Muy bien. Entonces, pueden notar ustedes que automáticamente la información que estoy colocando en el cuadro de herramienta de formulario se está traspasando a la información que tengo ahí. Voy a dar cerrar y voy a realizar acá un cambio. Miren, voy a cuadricular. Voy a realizar esta acción que se encuentra de cambiar tipo de letra. Y acá voy a destacar un color rojo. Y voy a aumentar acá uno. Voy a utilizar una función en este momento. Muy bien, ya tengo acá la información que requiero. Ya hice un cambio adicional porque ya tengo trabajadas dos celdas. Pude haberlo hecho en este caso con una de las filas, perdón, para poder realizar los cambios. Ahora me voy a ir nuevamente acá y voy a crear uno nuevo. Pueden notar ustedes en este momento
que la opción de promedio, que antes aparecía un cuadro para poder digitar información, ya no se encuentra. ¿Por qué? Porque ya formulario o la herramienta de formulario ya sabe que dentro de esa celda existe una función que él automáticamente va a ir colocando el promedio que corresponde a él. Entonces, si nosotros tenemos varias celdas en las cuales nosotros utilizamos función o utilizamos operadores, cuando nosotros estamos creando la información o colocando, mejor dicho, la información, pueden notar ustedes que esas casillas no les va a aparecer, sino que les va a aparecer de esa forma. Solamente el nombre que corresponde a mi encabezado, automáticamente yo le voy a dar nuevo y pueden notar, miren, que ya se encuentra acá lo que sería la información. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago si yo detengo acá la información y entonces yo quiero colocar uno nuevo? Una forma en la cual lo podemos hacer es yéndonos siempre en la pestaña de inicio, nos vamos al grupo de celdas y vean que acá, miren, yo tengo dos comandos súper importantes que siempre se utilizan en Excel. Uno de ellos es insertar, en el cual automáticamente me inserta, si yo me encuentro en fila, me va a insertar todas las filas que yo quiero. Y si yo me encuentro en este caso en columna, entonces me va a insertar todas las columnas que yo quiero. Y además de eso, tengo la opción de poder eliminar. A veces nosotros, cuando estamos trabajando, queremos colocar más filas o queremos eliminar esas filas que tenemos de más. Entonces, igualmente, ese comando, vean que al darle un clic a la flecha, me elimina en este caso lo que sería la celda o me elimina en este caso lo que sería la fila común. Entonces, acá, miren, me voy a posicionar, me voy a ir nuevamente a formulario y estando acá, yo me voy a desplazar hacia abajo porque yo me encuentro ahorita en lo que sería la fila número 2, que es la que he colocado. No voy a darle nuevo, sino que me voy a colocar en la fila número 1. Estoy en la fila número 1 donde se encuentra Juan Carlos, me voy a ir a la fila número 2, es por eso que destacaba al inicio que la barra de desplazamiento es importante. Cuando les enseñaba el ejercicio anterior, les mostraba que yo me puedo ir desplazando a cada una de las filas y a un costado me va mostrando el número de fila, en este caso con el total que tengo hasta el momento. Voy a colocar acá, que le pueden colocar acá un nombre. Sí. Muy bien. Le voy a colocar acá nota y le voy a dar acá 9. Vamos a ver. Muy bien. Ahora quiero explicarles acá algo que se me había olvidado. Cuando nosotros colocamos o insertamos en este caso lo que sería una nueva fila o también una nueva columna y estamos colocando la información, va a suceder esto. Pero no se preocupe, no es un error. Es que cuando nosotros estamos trabajando con una tabla o estamos trabajando con herramientas de formulario, es importante destacar que Excel ya tiene en sí como seleccionado las acciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, no se preocupe, esto puede llegar a suceder cuando nosotros estamos utilizando, en este caso, formulario. Pero acá es importante saber, y ya lo hemos visto en sesiones anteriores, que no es que voy a desplazarme hacia abajo para que corra, en este caso, lo que sería la información, sino que cuando nosotros ya tenemos lo que sería una acción, ya automáticamente al darle doble clic, ya sea que tenga 5, 6, 7, 10 filas, 20 filas, automáticamente pueden notar que no desplazo hacia abajo con cruz negra, sino que solamente le doy doble clic. Y esto no me quita tiempo para poder realizar en este caso la acción, porque va a suceder que yo voy a necesitar nuevas filas entre medio de información y entonces a veces formulario no me va a utilizar en esa celda la función que yo estoy trabajando.
Pero si eso llega a suceder, así como acaban de ver en el ejemplo, no se preocupen. Ustedes solamente se colocan arriba, damos doble clic rápido para que se desplace en este caso la función a todas las celdas de las filas que nosotros hemos agregado acá adicional. No sé para el compañero si eso responde sobre la consulta que me hacía de colocar en este caso funciones o operaciones dentro de una tabla. Y para los demás, ¿si ha quedado claro eso que les estoy explicando? Sí, sí, queda claro ya. Solo me surge otra duda. Dígame. En el caso que tengamos un filtrado, un ejemplo en la parte de la fila de ese promedio y queremos hacer esa acción que hizo de último, ¿se puede sin que en las otras haya cambio, en las que no están filtradas? Exacto, así es, así es. Recuérdese que cuando nosotros creamos, en este caso, un filtro, siempre se van a destacar, ¿se recuerdan el día de ayer cuando hacíamos el ejercicio? Que aunque nosotros teníamos filtros, yo podía crear una fila adicional. Y eso se va a destacar siempre donde yo me encuentre, ya sea en la parte inferior o superior, donde necesite en este caso la fila o donde yo estoy posicionada para poderse colocar en este caso la acción. ¿Saben dónde? Acá no corresponde para poder trabajar en este caso formulario, si es una pregunta que siempre me hacen frecuentemente, es cuando nosotros creamos combinaciones de celda. Cuando nosotros creamos combinaciones de celda, esta es una herramienta que se encuentra internamente en Excel y él va a trabajar como fila porque esa es la forma en la que él realiza la acción. Pero a veces nosotros trabajamos con tablas en las cuales tenemos que realizar combinaciones dentro de ellas. Si yo, por ejemplo, me coloco acá, van a notar ustedes, vean que yo tengo información, ya se dieron cuenta que automáticamente cuando yo colocaba o daba un clic en lo que sería la herramienta de formularios, automáticamente me aparecía o ya no. Porque dice que no se puede usar este comando en una tabla o rango de celdas combinado. Esta sería la única acción que no nos permite trabajar en este caso con lo que sería esta herramienta. Porque ella no trabaja con celdas combinadas. No nos realiza una acción con celdas combinadas. Yo puedo en este caso desplazarme hacia abajo, ya teniendo una fila normal. Si yo quiero, en este caso, hacerlo hasta abajo y pueden notar ustedes que me vuelve a aparecer la misma acción. Porque ella no me permite trabajar con lo que serían celdas combinadas. Este sería el único detalle que nosotros tenemos cuando utilizamos esta herramienta. Pero de lo contrario, ya ustedes han podido visualizar que cuando nosotros queremos trabajar diferente información en una misma celda, no es necesario combinar. Hay muchos usuarios que lo que hacen es realizar esas combinaciones porque necesitan destacar dos o tres elementos en una misma celda. Entonces, lo que hacen es realizar una combinación para que sea más grande la fila, pero no es necesario. Ya ustedes se dieron cuenta que yo puedo colocar una información. Puedo darle en este caso la tecla de Alt Enter y puedo seguir colocando más información dentro de lo que sería una celda. Entonces, cuando nosotros trabajamos con formulario, no podemos trabajar con tablas que estén combinadas porque entonces nos va a tirar ese error que ustedes acaban de notar. No me va a realizar en este caso lo que sería la celda. En cambio acá yo puedo crear uno nuevo. Miren que solo Carlos se me viene a mi mente ahorita. Voy a colocar acá información. Le voy a dar acá nuevo. Y ahí ahora se va colocando. Pueden notar ustedes que con esta acción que hice acá, igualmente se rompe la dinámica que traía en este caso de la función. Pero como les vuelvo a decir, desde el momento que nosotros tenemos ya una función creada en una celda, no es necesario arrastrar hacia abajo, sino que con darle doble clic, automáticamente pues, nos vuelve a aparecer en este caso la acción. Pueden notar en este momento que ahora sí
con esto que acabo de realizar, si me permite. No solamente coloqué valores numéricos, sino que también coloqué ahí lo que es una indicación y pueden notar ustedes que automáticamente pues no tengo, puedo colocar, perdón, lo que sería nuevamente la información que se encuentra. Entonces, esas serían las diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar con formulario. Espero que esto les ayude a poder realizar mejor las tareas en nuestra vida laboral. Formulario lo podemos trabajar de dos formas. Lo podemos trabajar desde la barra de acceso rápido colocando en este caso formulario, pero también nosotros tenemos en las opciones de la pestaña de desarrollador, que es una pestaña que nosotros debemos colocar dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Nosotros también podemos trabajar con formularios diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de él nosotros tenemos comandos. Entonces, a veces me dicen, Vanessa, estás trabajando con formularios de desarrollador, que serían en este caso controles, o estás trabajando con formularios, en este caso de comandos. Son dos cosas diferentes. Si ustedes ven, acá me aparece controles de formulario, en el cual lo que hacen estas acciones es colocar casillas para ir colocando ya sean chequecitos o ir colocando valores numéricos dentro de él. Pero esto es muy diferente a lo que les acabo de explicar. Esto ya son con controles, más adelante espero que cuando ya vayan en Excel avanzado les enseñen a poder trabajar con macros. Entonces, cuando trabajamos con macros, estos formularios de controles que se encuentran en lo que es la pestaña de desarrollador son los que nos ayudan a facilitar o a colocar de una mejor manera lo que sería la información. Acá podemos destacar otro comando que se encuentra dentro, en este caso, del grupo de controles que se encuentran ahí. Perdón, voy a eliminar. Muy bien, ¿ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Claro, ha quedado claro. Muy amable, gracias. Está claro, ingeniero. Muy amable. Muy bien, miren, entonces este sería el tema para poder trabajar formularios. Voy a pasar en este momento a explicarles las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear plantillas. Solo me permiten, me voy a venir a la caja. ¿Pueden visualizar ahorita mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Dentro acá, miren, yo tengo dos carpetas. Tengo una carpeta sin nombre. Si no saben realizar esta acción con vosotros, se las puedo explicar. Y a mí me gusta cuando trabajo plantillas en Excel, y es algo que también quiero comentarles a cada uno de ustedes, que cuando trabajo plantillas de Excel, me gusta destacarlos, ya sea con un icono diferente en carpeta. Estamos acostumbrados a crear carpetas, pero no estamos acostumbrados a crear carpetas sin nombre o a crear, en este caso, carpetas con identificación de lo que serían diferentes iconos. Entonces, cuando nosotros trabajamos una plantilla de Excel, lo que estoy haciendo es mandar a llamar extensiones diferentes que se encuentran en Excel. Nosotros tenemos diferentes tipos de extensión. Por ejemplo, en este momento, todos los libros que hasta les he compartido y que hemos estado trabajando tienen un tipo de extensión llamada .xlsx. Esa es la extensión en la cual mi ordenador sabe que estoy abriendo un libro de Excel. ¿Por qué? Porque nosotros lo reconocemos como Excel o como el programa de Excel, pero mi ordenador lo encuentra con el tipo de extensión con el que estoy trabajando. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿cómo puedo colocar un mismo nombre de un documento o de un libro de Excel en un mismo lugar? No me deja mi computadora hacerlo. ¿Por qué no le permite? No por el nombre que está colocando acá. Este nombre que estoy seleccionando no es el que hace referencia a mi ordenador. Mi ordenador hace referencia a esta opción que les estoy enseñando en este momento, en esta ventana, a esta extensión.
No le interesa mi ordenador el nombre que le coloque, sino que la extensión con la que estoy trabajando. Entonces, mi ordenador sabe que dos extensiones en un mismo lugar no pueden estar con el mismo nombre. Pero sí puedo colocar diferentes extensiones en un mismo lugar porque Excel, o en este caso mi ordenador, sí me permite realizar esas. Entonces, quiero que se den cuenta que estoy iniciando con la extensión .xlsx. Esa es con la que estoy trabajando. Y acá voy a dar a aceptar. Solo déjenme compartir la pantalla completa porque si no, creo que no van a estar visualizando. Muy bien. Ahora sí. Voy a abrir en este momento mi libro de Excel. Y fíjense la acción que voy a hacer en este momento. Me voy a ir a Archivo. Me voy a ir a la opción de Guardar como. Me voy a ir a la carpeta llamada Plantillas que tengo ya acá. Y acá, miren, en la opción de tipo, voy a dejarla con el mismo nombre, Plantillas de Excel. Para que ustedes puedan ver que puedo guardar el mismo nombre en un mismo lugar con la diferencia de la extensión que yo voy a trabajar en este momento. Tengo la extensión que tengo por defecto cuando abro un libro, que es la extensión del libro de Excel. Ahora le voy a decir que quiero trabajar un libro de Excel con versión 97-2003. Quiero que se den cuenta que ahora en la opción de tipo me aparece el libro de Excel 97-2003 y ahora le voy a dar guardar. Me voy a ir nuevamente a mi carpeta y pueden notar, miren, voy a colocar estos iconos grandes para que puedan visualizar. Tengo dos extensiones diferentes con el mismo nombre en un mismo lugar. Quiere decir que los tengo ubicados en una misma carpeta. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora esta extensión que tengo en este momento en la extensión .xl es. ¿Por qué? Porque las versiones 97-2003 no se agregaba la X al final. Por eso la extensión solamente es XLS. Entonces, pueden visualizar que los iconos igualmente de lo que aparece en Excel o lo que es nuestro libro de Excel cambia con la extensión con la que estoy trabajando. Nuevamente, miren, me voy a ir a mi libro. Me voy a ir nuevamente a Archivo, Guardar como, nuevamente acá a la carpeta de plantillas y ahora voy a trabajar con otra extensión. Voy a trabajar con la extensión de plantillas de Excel. Cuando yo trabajo una extensión de plantilla, vean que automáticamente me ubica en otro lugar. ¿Por qué? Porque mi ordenador ya tiene una carpeta específica. Cuando yo tengo plantillas, ya sea de Word, de Excel, de PowerPoint, siempre me las va a ubicar en una carpeta que ya se encuentre en mi computadora. Pero yo le voy a decir que no, que yo las necesito guardar en una carpeta que ya tengo acá. Me voy a ir para lo que sería nuestra semana. Y ahora, miren, ya que me encuentro dentro de la carpeta que necesito, le voy a dar guardar. Me voy a ir nuevamente acá a la carpeta y pueden notar. Ahora estoy trabajando con otra extensión que sería la extensión .xltx. Y pueden notar que el icono sigue cambiando. Estoy trabajando en un libro de Excel. Estoy trabajando con el mismo nombre en una misma ubicación. La diferencia es la extensión con la que estoy trabajando. Excel me permite colocar diferentes tipos de extensiones, las cuales cada una de ellas hace una acción. Esta me representa toda la información que yo quiero colocar. Esta extensión no, porque la .xltx me dice que cuando yo guardo con este tipo de extensión, no puedo volver a guardar información dentro de este libro, sino que solamente se va a destacar la información que tengo acá. Voy a abrirlo para que puedan notar ustedes en este momento. Voy a cerrar este porque no me va a permitir. Muy bien, voy a abrirlo en este momento para que ustedes puedan visualizar que voy a realizar acá una acción. Miren, voy a eliminar todo esto. Estoy trabajando con la extensión .xltx.
Y ahora le voy a dar acá a guardar. Ya tengo mi libro acá guardado. La única opción que necesito acá hacer es irme al comando de guardar. Pero han notado que me ha llevado a la ventana de guardar con. ¿Por qué? Porque esta extensión no me permite realizar ningún cambio de este libro. Esta extensión es la que no me permite realizar ningún cambio. Yo puedo guardar los libros cuantas veces yo quiera, pero yo no puedo dentro de él realizar ningún cambio porque no me lo permite. Entonces, estos tipos de extensiones que tengo acá es el que me permite poder dar mi libro y saber que no me le van a realizar ningún cambio. Van a poder crear todas las copias que quieran, pero dentro de él no van a poder realizar ningún cambio. El libro se va a quedar exactamente como yo lo entré. Voy nuevamente a con la extensión .xlsx y acá, miren, me voy a ir nuevamente acá a guardar como y voy a crear otro tipo de plantilla, que sería la plantilla de Excel 97-2003. Nuevamente me voy a ubicar donde necesito guardarla. Y ahora le voy a dar acá a guardar. Me voy nuevamente acá y pueden notar, miren, que ya se encuentra acá. Voy a realizar este cambio aquí para que puedan visualizar que tengo ahora una plantilla de extensión. Si estamos trabajando con 97-2003, entonces quiere decir que solamente es XLT. Esta sería la plantilla XLT. Tiene la misma acción que la anterior. No me permite realizar ningún cambio dentro de este libro. Solamente me permite volver a guardarlo ya con la extensión normal. Y por último, voy a trabajar otro que es muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando en Excel, siempre me preguntan, Vanessa, ¿y puedo trabajar PDF mi libro? Claro que usted puede trabajarlo también. Usted puede realizar una copia de su libro, no mandarlo como un libro de Excel, sino que mandarlo como PDF. Voy a colocar acá, miren, lo que sería la extensión PDF. Voy a dar, en este caso, acá aceptar. En este momento se está creando lo que sería la plantilla y pueden notar que ya se encuentra acá. Esta sería la extensión, en este caso PDF. Entonces, estas serían, miren, diferentes tipos de plantillas que me permite Excel, que son las más utilizadas cuando nosotros trabajamos dentro de Excel. Cada una de ellas tiene una acción diferente que les he estado explicando, para que nosotros trabajemos de la mejor manera. Usted quiere entregar como plantilla o con extensión de plantilla, usted lo puede hacer. Donde la persona no puede colocarle nada de información dentro de él. Solamente puede visualizarle, pero no colocar ni realizar ningún cambio. Tenemos extensiones anteriores en Excel, que sería la 97-2003. Esta versión, saben que se utiliza mucho porque es como una versión comodín, le llamo yo, ya que con ella puedo estar con la versión 2019, con la última 365 y todavía me permite realizar cambios dentro de él. Y además de esto, miren, voy a abrirlo acá para que ustedes puedan visualizar algo, que cuando me aparece modo de compatibilidad, quiere decir que es una versión 97-2003. Cuando a mí me entregan un libro de Excel, y yo lo abro en mi computadora donde tengo la versión actualizada y me aparece esto, quiere decir que o la persona realizó por extensión 97-2003 o en su computadora tiene esta versión y siempre me va a aparecer un modo de compatibilidad. Entonces quiere decir que este usuario ha estado utilizando versiones anteriores para trabajar en lo que sería el libro de Excel. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que les he estado explicando. O si los he confundido con algo que realicé acá. Me dicen, por favor. Estamos claros, ingeniera. Muy amable. Muy bien, miren, ya cuando nosotros tenemos las plantillas o las extensiones en un libro de Excel,
voy a realizar acá de crear una carpeta, que era lo que les comentaba. Y esta sería la forma, miren, en la cual yo puedo personalizar cada una de las carpetas que yo voy creando en mi computadora. Siempre trato que se puedan personalizar. Yo soy más de vista, entonces a mí me gusta abrir la carpeta o cualquier información que tengo, estar visualizando el icono porque me lo aprendo más rápido y no estar yendo a leer. A veces nosotros cometemos errores de estar creando carpetas y no colocarles un nombre. Y nos aparece como de esta manera, ¿verdad? Nueva carpeta. Pero hay una opción en la cual nosotros pues podemos colocar carpetas y no. Voy a realizar acá un copiado y lo voy a pegar acá para que ustedes puedan visualizar que sigo teniendo las diferentes extensiones en lo que corresponde a mis libros de Excel que tengo acá. Voy a volver a hacer mediano para que lo puedan usar. No sé si alguna vez ustedes habían creado carpetas sin nombre. ¿O saben la combinación para poder crear carpetas sin nombre? No. Muy bien, entonces se las voy a decir. Miren, cuando nosotros creamos carpetas sin nombre, al darle clic en la carpeta, nosotros realizamos la combinación de teclas Alt-0160. Usted mantiene, en este caso, Alt presionado y hace los valores numéricos 0160 rápido. Y al darle Enter, le aparece la carpeta ya sin nombre. Con esto, usted no indica a la persona que está utilizando también su computadora el nombre respectivo de la información que tiene adentro, sino que lo destaca por medio de icono. En este caso, al darle clic derecho a la carpeta, se abre esta ventana. Si nos vamos a la opción de personalizar, nos vamos a opciones de cambiar icono y vean que estos son todos los iconos que nosotros tenemos. Para las nuevas versiones de Windows, se han agregado más iconos en lo que serían las carpetas. Por ejemplo, está este, que es para la nueva versión que casi se está ya actualizando, que sería Windows 11. Y pueden notar, miren, que es como que no hubiera ahí una carpeta, pero para los que trabajamos con carpetas sin nombre, se nos facilita estar teniendo acá lo que sería la opción de la carpeta. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que al darle clic derecho o propiedades, personalizar, yo puedo seguir acá cambiando. Por ejemplo, estos son nuevos iconos representativos para mis carpetas. Ahí se encuentran, miren, automáticamente se personaliza. Entonces, presionamos al 0160 y automáticamente tenemos carpetas sin nombre. Y además de eso, le podemos colocar el icono de su preferencia. Espero que les haya gustado la clase de este día. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Muy bien. Entonces, por favor, a revisar el aula virtual, a ponerse al día con las actividades para que al final pues, se les pueda otorgar lo que sería el diploma. Si usted no cumple con el 80%, lamentablemente pues, no se le va a poder entregar el diploma y no va a poder pasar al siguiente módulo. Si todo ha quedado claro, entonces nos vemos el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.